Hola guaches, ¿cómo están? Y bienvenidos a un nuevo vlog. ¡Hola! Nos estamos yendo a comprar al supermercado. Vamos a comprar dulce de leche porque... ¡Luchi! ¿Qué haces a Luchi? Cuéntanos. Quería hacer la chocolatada para el cumpleaños. Muy bien, para mi cumpleaños. Sí. Aclarar, el cumpleaños de Julie. Cumpleaños de Julie. Y vamos a comprar comidita para Navidad. ¿Es Navidad? No. Año nuevo. Año nuevo. Finalmente pudimos subirnos adelante de todo. Ya nos habíamos subido, nosotras solas, sin vos. Ay, no me gusta eso que decís. Pero nada, es re lindo este bondi. Miren, no sé si se llega a apreciar. Tiene mucho graffiti. Salimos de Aldi. Nos atendió el cajero más trastornado de la historia. Me dijo, sí, podés pagar en diamantes si querés. Bueno, diamantes de Minecraft. Pará, loca. Ay, pero qué largo. Un trastornado verdaderamente. Y aparte me hace. Sí, eso puedo. Bueno, chao. Nos volvimos a reunir. No sé qué hicieron ellas cuando estaban en la calle. En el mercado, tarada. No, bueno, pero no sé qué más hicieron. O sea. No, nada. Podrían haber hecho cualquier cosa y grabado cosas extrañas que yo no me iría a enterar hasta que salga el blog. ¿Mataron a alguien en el camino? Sí, a dos. No, 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 a tres nenes en el supermercado. Estaba a punto. Qué bueno. Sí. De cometer un asesinato, sí. Yo cuando fui al médico también casi mató a uno que estaba dando vueltas y vueltas y vueltas en la sala de espera. A mí me pasó finito, changuito. ¿Sabes qué? Iba a decir un accidente. ¡Uy, que parezca un accidente! Que parezca un accidente. Ningún niño fue lastimado para la creación de este video. Pero vamos a merendar. Tenemos cafecito, menos Luciana, que es un niño. Está haciendo una chocolatada caliente. Caliente. Sí, eso. Eso le da más nivel de niño. Porque yo durante el verano tomo leche con chocolate. Pero fría, como corresponde. ¿Qué va a hacer y con los dedos? Azúcar. No, yo no le pongo azúcar. Yo le pongo azúcar. Ah, en bueno. Realidad edulcorante, pero hay azúcar. No, inviable. Tenemos estos brownies. Los de Red Velvet. Sí, que a Luchi le gustaron mucho. Muy sí. Ricos. Las chicas van a probar las Digestive de Dark Chocolate. Y yo Julie se está por comer el capitán del espacio que nos queda. Sí, está. Sí. Pero bueno, lo de adentro es lo que cuenta. Así que sí, ahí estamos mirando los nuevos capítulos que salieron de Montaners. El reality que menos esperaba estar viendo en el 2022, pero está interesante. Volvimos a casa y miren el busito que se compró Mari. Uy, se lo está probando Luchi ahora, ¿no? No confundan a las hermanas. Pero está muy lindo, sí, muy bello, Lu, muy bien. Y ahora si me acompañan, les voy a hacer un haul de cositas. Esta es la bolsa en cuestión. Pero les voy a ir sacando y mostrando lo que hay. En primera instancia, conseguimos almohadón que nos faltaba y quedaba. Teníamos que poner tipo el otro también en el sillón. Así que lo conseguimos y encima en rebaja. Así que muy, muy bien. Había muchas rebajas en Primark, así que también me compré este suéter. Que nada, lo quiero desde que lo vi, pero no iba a gastar la plata de lo que sale. Así que hoy que estaba en descuento, me lo compré y ya que estoy, me lo pruebo, les muestro, lo amo, me parece adorable. Me compré un jean, es un mam negro, nada muy estrafalario, pero nada, me lo probé y me queda bien y lo amo con todo mi corazón, así que acá está. Y me compré unas bolsas, unas lapiceras negras de gel, una billeterita celeste y un perfumito. Esas fueron todas mis compras del día, pero conseguí el suéter en descuento y un jean, así que estoy muy, muy feliz. Olis. Y bienvenidos a Año Nuevo. Este es mi outfit. Me puse mi remera de la mano con la polerita de rayitas. Calzas, que son como, ¿cómo se dice? Engomadas, medio de cuero falso. Y los Docs. Así que aquí estoy. Acá está Julie. Mostraros tu outfit. Estoy como muy bonita. Una de las Heathers. ¿No? Sí. Qué malas que son. Mari se puso su buzo nuevo, que es muy lindo. Bueno, ella sería Verónica entonces, si vos sos open una the de door, please. Verónica, yo de negro soy JD. Bueno. Y Luchi. Y Luchi está de marrón. No, Luchi es el sambo. Y acá en la mesita, Julie cortó unas estrellitas, velitas. Marisa. Tenemos una pequeña picada. Con unas galletitas, Doritos, pero tenemos muchas pizzas. Y hambre. Sí, mucho hambre. Pizzas y hambre. ¿Dónde está Luciana? ¡Lu! Pero mira, mira si hay luces. Sí, Julie puso no. Lucecitas acá. Mostranos tu outfit. Estoy definiendo si son zapatillas. Yo tengo dos. Okay.
Yo le dije lo mismo. Bueno, ella seguía posando. Luciana, ¿queremos comer? No. No. Es un milagro del 2022. Sí, no, this. No, no. Estamos esperando que pase lo peor, ¿verdad? Sí, sí. No, Luciana. Luciana cae. Chupá eso. Ay, bueno. Dios, qué asco. Bueno, están las pisitas. Esta tiene huevo duro, esa solo mozzarella. Y aquella tiene una mezcla de rúcula, espinaca y no sé qué más. Y jamón crudo, porque no había solo rúcula. Bueno. ¡Ah! Es Bruce. Dios. Bruce, está. Bruce, tengo mucho hambre. Me están matando de hambre en este hogar. Me parece que no, pero. Mentira. Y tenemos. Sí. Por las dos. Sí. Bueno, y Luchi ya la vieron, está ahí con su Coca Fernet. Quiero. Claro, no es necesario que en todas las rondas si vos querés que tenés más que ella. ¿Cómo que no querés que cante en todas las rondas? ¿Me estás cargando? Nos están explicando cómo jugar al truco porque ni Yuri ni yo sabemos. A mí intentaron explicarme hace muchos años y lo poco que aprendí me lo olvidé porque. Nada. Es muy difícil. Tampoco es como que jugaba el truco todos los días. Así que estamos intentando ver cómo funciona esto. Yo ya tomé 3 copas de vino. Creo que tengan en cuenta eso. Qué nervios. Bueno, por eso sin 3 ya es difícil. Bueno, o sea, imagínate mejor que 2 con 3, dijo Lali. Bueno, estoy pidiendo que juegue. Bien, okay. Ok. Un 2 y ya es poquito. Pero tiraron 3. No voy a reír, no ancho por eso. Las cosas no mejoran mucho, ¿ok? Micaela tenía un 7 de oro y dijo, no tengo nada. Juliana entiende menos que yo. Sí. Primero porque pobrecita no sabe contar muy bien. Está muy difícil. Y después hacer cuentas tampoco es lo suyo. Pero yo tengo vino encima, vos estás tomando agua. Y si no tenés... Y yo pero contar, sé contar. Pero si no tenés más de 26. Gin tonic. Gin tonic rosa. No cualquier gin tonic. Luchi tiene gin tonic rosa. Sí, obvio. Está tomando de copa en copa. La que va a terminar mal hoy es Luciana. Ese es el plan de juego. Quiero que Luciana esté en pedo. Ese es el plan. Lucas, que Luciana se ponga en pedo y nosotros ganemos. No va a funcionar. Vamos empatadas hasta ahora. Y no vamos a la playa porque no para de llover. Sí, llueve. Así que estamos acá. Jugando el truco, o intentando. Una que se puede. 3, 2, 1. ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz año! ¡Venga, vamos a brindar! ¡Muchachos! ¡Feliz año nuevo! ¡Y a Diego! Hola, es el día después de... son las... Año nuevo. 4:10 de la tarde. Así que vamos a almorzar. Porque nos levantamos como casi a la 1 y tomamos unos mates y comimos una tostadita con huevo con Mari. Las chicas comieron pan dulce. Y ahora es momento de almorzar. Porque ya se pasaron varias horas desde que desayunamos. La gente tiene hambre. La gente, Juli y yo. ¿Qué vamos a ver después? No sé. Pues mi policía. No sé mi policía, pero veremos. Si la vemos porque hay gente que no quiere. La gente y Mari. Pero somos 3 contra 1. Sí, pero se va a ir a la pieza a llorar. No, no. Si ella se quedó acá mirando Deadpool, vos te quedás acá mirando a mi policía. No se quedó mirando Deadpool, se durmió mirando Deadpool. Bueno, vos no, podés dormir. Por eso si mirás a dormir, pero ella no quiere que me duerma tampoco. ¡Déjala en paz! ¡Vos loco! No me dormí. ¡Y cumple! ¡Anca, yo no, eh! Mostra a cámara, por favor. Perdón. No sabemos si estás, pero... Uy, sí. Es para el cerebro, Estela. Está buena. Nos hemos venido a Preston Park. Se ve la luna, Luli, mirá. Ya. Estamos almorzando un meal deal acá. Ya no, le vamos a cantar el feliz cumple a Juli frente a todo el parque, a los gritos y con muchos aplausos. A Juli le encanta eso. Así que nada, vamos a comer acá. Está todo medio húmedo porque llovió todo el fin de semana. Pero bueno, nada, cosas que pasan. Una se muere. Las otras dos no paran de llorar. Pero cuenten por qué lloran. Cuenten. Juli agarró un pollito de mi comida. Un pollito. Uno, eran 4. Era un pollo un poco grande. No podía comerlo. Voy a tragarlo. Se estaba ahogando y empezó a sudar, se reía. Y empezaron a llorar las dos, ¿no? Delirio místico. Después de ese
No, no. Ese hecho que he cometido tan grave. ¿Por qué quiere hablar así? Porque quiere hablar más fácil que el grande. Es una pelotuda. Cállate, tarada. Subimos a una expedición. No sé qué es esto, que estamos acá en Preston Park, pero... ¿Estamos en Córdoba? La cumbrecita. Pará, subimos después de que mi cara se cayó en el colectivo. Ay, Dios mío. O sea, fue tenebroso. Cosas han pasado. Pero hay un puente. Bueno. ¿Quién me va a sacar una foto en el puente? Caminen, chicas. Caminen, caminen. Muy bien, una. Tengo miedo. Dos. Tres. Muy bien. Bueno, venimos al pier. Está fresca la situación y hay un atardecer hermoso, hay 800 personas queriendo sacar fotos. Miren lo que me compró Yuyu. Mari, sin palito. Sí, sin palito. Nada, están ahí, toda esa gente está intentando sacar fotos del atardecer. Pero igual es un atardecer re lindo. Miren, se ve hermoso. Y hoy volvió el campeón del mundo a nuestra ciudad, así que todo está bien. Ya está todo en orden, ¿ok? Así que nada. Alexis McAllister, si está viendo esto, te mando un saludo. La música es medio tecno. Estamos en Donatello's, vinimos a cenar por el cumple de Julie. Pusieron al lado de la ventana. Thank you. Y nada, hemos pedido unas cositas para arrancar. Mari está en una. Muy bien. Julie se pidió una birrita, as usual. Es el tamaño de mi cara. Y tenemos rabas y papitas, así que todo está bien. Bueno, llegaron todos nuestros platos. Yo tengo canelones. Me he ido por un buen delivery. Mari tiene ravioles a los cuatro quesos. Bueno, tortelloni a los cuatro. Luchi tiene ñoquis con salsa Aurora. Y Juli, vos tenés tortelloni con boloñesa, porque soy esto. Está bien, está bien. Queremos parmesano. Vamos a soplar las velitas. Yo estoy acá, hola. Las chicas le hicieron la chocotorta en forma de corazón. Quedó bien. No pensábamos que iba a quedar de esta manera. Teníamos muy poca fe en ustedes, perdón. Sí. En ustedes no, en el molde más que cualquier otra cosa. Nosotros también teníamos poca fe. Claro, no se hagan. Pero quedó todo bien. Así que ahora vamos a cantarle el feliz cumple. ¡Que los cumplas feliz! ¿Puedo soplar? ¡Feliz! ¿Por qué tan rápido? ¡Que los cumplas! ¡Quiero galletita para todos! Una más. Si puedes, sopla. Feliz cumple. Están sacando fotos. Gracias. Feliz cumple. Bueno, Luciana nos va a deleitar con sus dotes artísticos en el piano de la estación de Brighton. Pero es que tiene que. Luchi, tienes que tocar el pedal que está abajo. Graciosa. No se sabe ningún tema. No se te da muy bien. Bueno, no importa, te lo dejamos pasar. No tengo las teclas. Estamos en Londres, vinimos al museo de Sherlock Holmes. Somos muy fans. Mari está que se muere. Estamos llegando. Estas dos no sé qué van haciendo. Honestamente, ridículas. Pero Mari se está por morir. ¿Nos vieron? Sí, te grabé y todo. Soy la del edulcorante, poné el meme. ¿Qué te pasó? Ay, soy el... Bueno, y acá estamos, esperando para poder entrar. Mari, reitero, sigue. ¿Me tomaste el...? Sí, te tomé las pulsaciones y estás un poquito alterada. Pero nada, acá estamos. Emocionante. ¿Tenemos entradas en papel? Traje en español y en inglés. Emocionante. Y para mí no hay. Estamos esperando para entrar. Emocionante. Sí. Estamos ahí. Toda esta gente de acá atrás, losers, tienen que hacer una cola más larga que nosotras. Eso por no averiguar. Así son. Yo tomo mis clips para hacer llanto. Es muy gracioso. Es gracioso. Bueno, sí es gracioso, Mari. Así que nada, aquí estamos esperando. Estoy robando que no se alargue a llorar que a llover mucho porque estoy recién teñida y voy a empezar a decolorar. No pinta, Carrie. No estaría bueno. Bueno, estamos entrando. Estoy un poco nerviosa por los estoy un poco nerviosa también porque la otra vez me caí del colectivo y ahora temo caerme de cualquier escalera por lo que pase. Chicos, no puede ser. Display around you are genuine Victorian antiques, so ask you not to touch anything, please. And you're welcome to take photos, but no video. Bueno, dejé de grabar cuando el chico dijo que no se podía grabar porque me estaba mirando muy fijamente yo que estaba con la cámara, entonces dije por las dudas no grabo más. Pero Mari, ¿cómo la pasaste? Increíblemente bien, fue el mejor momento de mi vida.
chicos, Lulu. Hermoso, muy lindo todo. Y ahora estamos en primera fila en el colectivo. Hay un par de personas nada más atrás. Pero sí, estamos yendo hacia Piccadilly Circus. De ahí nos vamos al Ritz, porque la niña fan de Notting Hill quiere ir hasta el hotel. Y después de ahí ya nos vamos al teatro. Emoción. No lo hemos mostrado, pero fuimos a ver Heather. Había cosas más importantes. Sí, teníamos que llegar a tiempo, teníamos que comprar el merch, teníamos que ubicarnos, nos teníamos que preparar mentalmente para ver. Fuimos al baño. No hubo tiempo para mostrar, pero les voy a dejar una linda foto mía y mi Mari en la puerta del teatro. Sí, tampoco había tiempo para cuando salíamos. Para nada, no, tampoco. Tiempo. Ah, bueno, Mari filmó. Inserta clip. Sí, inserta clip, Julie, del saludo final. Cuestión, hoy hay paro. El último tren que salía a Brighton era a las 5:50, que es el tren en el que estamos. La hora terminó y 27 y 28, 5, casi 5 y media. Corrimos un poco y después nos dimos cuenta que no era tan lejos y que podíamos no correr. También volvimos un clip de nosotros corriendo. Inserte clip. ¿Qué pasa, gente? ¿Qué está pasando? Perdimos el tren. Así que nada, ya estamos en el tren, tenemos nuestras provisiones. Ay, Julie me humaniza la toma con la mano ahí. No muchas marcas. Tenemos una buena comida navideña que se puede comer durante el resto del año. Tenemos unas papas fritas, marca con W, y una bebida cola. Ya estamos esperando que salga el tren, pero bueno, como es el último, está llenísimo. Sí, bueno, que me miren. Suscríbanse, si me están mirando, mínimo, si me entienden, suscríbanse. Estamos por volver a Brighton en el último tren. Las lentes Brighton, ¿hace copia de mi chiste? Lo hice yo y me criticó. No, lo hice yo. Yo no te critiqué. La diferencia es que yo lo hice en tu cámara. No, eso era ayer. No, habías dicho otra cosa. Dije el train to London, no me quites plan London. Es la primera vez que ves Heathers completa. Sí. ¿Qué te pareció? Creo que la terminé de entender. Creo. Creo, capaz no. Le vamos a hacer después un examen, un par de preguntitas, a ver qué tanto. Ok, bueno. No hubo subtítulos, así que bastante bien estuvo. Muy bien. Julie tampoco, nada más. Estamos todas muertas. ¿A qué hora nos levantamos aparte? Yo 7:40. Yo 7:40. Que a las 8 para mí es despertarse como a las 2 de la mañana. Claro. Arranca. Vamos. Este va hasta la Chacarita. Hasta Longchamp. Bueno, me despido de ustedes. Me voy a hacer unas milanesas. Tengo que poner a cocinar. Ya es tarde. Hemos vuelto de Londres. Les digo que muchas gracias por haber visto. Que espero que les haya gustado, que hayan disfrutado. No se olviden de darle like, comentar, compartir, suscribirse y cualquier otra cosa que se supone que tengan que hacer. Así que muchas gracias. Que tengan una muy bonita semana y nos volvemos a ver la próxima. Les mando un beso enorme. Bye. Oh, 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 oh,